Oye, ¿y cómo está el bebé? ¿Te ha mandado location hoy o no? ¿Te lo manda todos los días o no? ¿Dónde está el bebé? Antes de empezar con este video, quiero invitarte a que pases a escuchar la canción Deseo del artista peruano Listo. A continuación escucharemos un previo, pero recuerda dar clic al enlace que te dejo en la descripción para que escuches el tema completo y sigas a Listo en todas sus redes sociales. Y te deseo, yo quiero tenerte aquí, mami, yo te deseo. Te pienso toda la noche, dando vuelta, baby, yo a ti te deseo. Karol G continuó promocionando su nuevo álbum KG0516, que desde ya se encuentra haciendo historia como el álbum más exitoso en Spotify global. En una reciente entrevista, entre preguntas sobre su nueva música y álbum, ocurrió un momento un poco incómodo, que puso a Karol G bastante nerviosa. Y es que le preguntaron por el tema del momento, su relación con Anuel. Todo esto después de que en las redes sociales se comentaran muchos rumores sobre una ruptura. Incluso, una reportera logró preguntarle a Anuel sobre esto, a lo que él se negó a dar declaraciones y siguió su camino después de llamarla metiche. Sin embargo, Karol G no pudo omitir la pregunta y dio la respuesta tan esperada por todos los seguidores. Oye, ¿y cómo está el bebé? ¿Te ha mandado location hoy o no? ¿Te lo manda todos los días o no? ¿Dónde está el bebé? No, yo tengo mis varios bebés aquí. Me traje, imagínate que además me traje mi Otto de Colombia, que es mi perrito gigante. Tengo a Goku, que también tú lo debes conocer. Y nada, yo me guardo ahí. No, ya, dice que no me ibas a poner nerviosa y me pusiste nerviosa. Bueno, ¿cómo se lleva? Me a poner nerviosa, yo aquí ya sí destruida de los nervios. ¿Cómo se lleva lo de compartir el trabajo en casa con tu pareja, con Anuel AA? Yo creo que al final del día todas las experiencias nuevas se viven. Aprendimos muchas cosas juntos, aprendimos a sobrellevar muchas cosas de nuestra carrera y de nuestro trabajo juntos, pero yo creo que ya no se vuelve algo como de dos personas que están juntas y trabajan en el mismo, no, es una relación real como cualquier otra. Yo creo que en realidad ya como la vivimos nosotros, ya es como tú vives la relación con tu pareja y como cualquiera, es una relación normal. Por otro lado, finalizamos con Arcángel, quien estuvo dándonos un tour por su nuevo hogar y dejándonos saber que quiere flores. Te vas a encontrar con esto, mami. Y para que los perros se bañen, ¿por qué tú te puedes bañar adentro y los perros se tienen que bañar afuera? La perra tiene su bañera. Si este perro se baña adentro, ¿por qué la perra se tiene que bañar afuera? ¿Viste, mami? Hasta la perra está cubierta con nosotros. Este cuarto lo mandé a hacer para poner mis tenis, mami, porque no me caben en el closet. Ese es el jacuzzi ahí en el medio. Sí, vi, ya tú, a ver, tú no vas a querer salir de aquí, vi. Yo no me quiero ir. Y aquí no hay nada. Pero para que ustedes vean que yo lo que quiero es flores. Ustedes tienen flores. Flores. Pero ya saben, ¿verdad? Que yo lo que quiero son flores. Tenemos un cargamento nuevo de flores. ¿Entiendes? Tenemos orquídeas. Vamos a tener flores. Tenemos varias especies de flores que nos vienen de Colombia. En Colombia tiene una gran variedad de flores. Tenemos orquídeas, ya lo dije. Tenemos flores, diferentes flores de Colombia. Vamos a tener un área solamente de girasoles. Y nada, yo les prometo a ustedes que les voy a enseñar un jardín muy colorido. Porque esa es la manera que yo quiero frontear ahora. Con flores. Quiero flores, quiero árboles. Y nada, tengo ese árbol ahí atrás que tiene como 200 años. Tengo ese otro ahí atrás que tiene más o menos lo mismo. Tengo ese. Tengo muchos árboles. Y quiero árboles.